or back. Deal with it. Hola, ¿qué tal? Soy Laulia de X9 aquí en un nuevo gameplay de Teen Titan Go, figurate, figurito, figurote, como le quieran llamar. Y vamos a estar aquí jugando de vuelta con mucha más suculencia. Recuerden, chavales, esto se los pido del corazón, que si quieren que sigamos subiendo esta serie, no olviden puntuar positivamente el vídeo. Solo los más fanáticos de los mini titanes darán un me gusta a este suculento vídeo. Así que vamos a ir directamente a lo que venimos. A lo que venimos, chavales. Me dirán que será chaval Lauliesin. Y es que ustedes escogieron el día de ayer en la encuesta que hicimos. Y si no han votado en las encuestas, pues se los recordamos que las encuestas están disponibles para la gente que activa la campanita y todas sus notificaciones. Es muy sencillo, chaval. Así que si no la tienes activada, actívala. Y ustedes me pidieron el día de ayer que usáramos a Chico Bestia Radical. No, mentira. Que usáramos a Bane. Ostras, quiero también usar, tío, a Cyborg Radical. Pero eso tal vez mañana. O tal vez no, porque al parecer estoy viendo un jueguito nuevo de Steven Universe que me llamó la atención y que podría ser bastante bueno para el canal, dependiendo de ustedes. Lo voy a subir un capítulo, espero mañana, aunque sea uno, y todo dependerá de si la gente lo apoya o si no hay que dar como un gameplay pues pequeñín de Steven Universe, ¿vale? Tenemos muchos cyborgs para aliviar a Cyborg radical, madre mía. El día de hoy quitaremos a... ¿quién será, tío? Super chica, lo siento, super chica. Te vamos a quitar porque vamos a aliviar a otros personajes. Ahorita justamente me voy a ir con los de nivel alto. Primero pongo a Bane, permítanme. ¿Dónde estás, Bane, chavalín? Favoritos. Aquí está, mira, número 16. Querido Bane, aquí está. Lo vamos a meter aquí con nuestros compañerillos. Y también, mira, aquí están todos los personajes que estamos leviendo, Creo que nos falta leviar también bastante a este Robin Radical. Acidita Radical, por supuesto. Vamos a ir haciendo varias cositas. Ustedes tranquilos, yo nervioso. Estos nuevos. Para aliviar a Grondi compramos uno. No sé si mal recuerdan, el día de ayer compramos uno. Para aliviar justamente a Grondi. Que espero que ya empiece a estar más chetao. A Grondi. A Bizarro. Es que miren, véanlo. Parece Grondi, chavales. Díganme o no. Que parece Grondi. Yo lo veo todo. Se parece muchísimo. Por eso le compramos ese skin. Y, tío, no hemos usado ni a más ni a menos. Ni a Hiedra Venenosa. Nos faltan muchas. Por ahí me dijeron que... recuerden que tenemos que ir hoy a Jump City, sí o sí. Por la cuestión de que tenemos que ir a la isla. Y ahí a ver. Si conseguimos nuevas cosas. Ahorita a torneos no vamos a ir hasta que chetemos al menos a 6 personajes, chaval. Oh, tenemos un nuevo mensaje. Espero que esta correspondencia digital te encuentre bien. Soy tu amigo Lucius. De hecho, esto es solo un mensaje. No soy yo. Madre mía, qué genio, ¿no? Pero el verdadero yo lo está escribiendo. De cualquier modo, mi nuevo invento está listo, madre mía, vamos a ir para allá, chaval. Así que ven a verme. Eso es todo. Ok, vamos a primero a Lucius. Y ya de ahí nos vamos a Jump City. Así que sí. También muchas gracias a la gente que siempre ha estado ahí. Realmente a la gente que siempre ha estado apoyando los vídeos, mil gracias, y por eso siempre les doy corazones a las personas que se lo merecen, chavales.
Porque hay muchos chavalillos que se ven los vídeos hasta el final y yo sé cuáles son, ¿sí? YouTube nos ayuda un poco, pero muchas gracias a los chavalines que realmente ven los vídeos hasta el último, porque realmente nos cuesta un huevo, madre mía. Subir los vídeos, editarlos, justamente miren, para que vean, me quedé medio dormido. Y me levanté diciendo, no puedo dejarle a mis chavales sin video el día de mañana, que es sábado, a las 3 de la mañana, 3, casi 4, chavales. Así que espero que realmente comprendan que estamos haciendo lo imposible, chavalines, para traerles todo el contenido posible de Mini Titanes y de otras series que vamos a estar trayendo. Y realmente me apoyarían primero dándole un pulgar, que lo agradezco, o viéndolo, chaval, que es inmensamente mucho más gratificante para mí que vean el vídeo. Y ya si pueden darle un pulgar arriba o picar a un anuncio, que eso me ayudaría a mejorar en cuestión del software y el hardware de mi PC y demás, chavalines, para traerles más contenido, ¿vale? Cierro paréntesis y vamos a lo que venimos con el señor Lucius. Esto está más listo que un zorro. Madre mía, porque un zorro. No creo que el refrán sea así. Tal vez por Fox, porque se apellida Fox. ¿Quién es? Madre mía. ¿Quieres mi invento o no? Madre mía, este hombre. Toma. Es un accesorio para esos mini titanes con los que juegas. Que lo disfrutes. Madre mía, qué lío, ¿no? Este hombre quiere que le demos unas pataditas en las costillitas, ¿no, Lucios? No sé si te dimos unas pataditas en las costillitas, pero ahora lo haremos. Encuentra a Lucius Fox, ya lo encontramos, ¿no? Madre mía. Juntamos. Ahí está. Conseguiste 300 de dinero. Y la batiseñal, madre mía, después de una carrera corta invoca ayuda a una ayudante muy especial que hace daño al equipo enemigo. Ostras, chaval. Ostras, Pedrín, ostras, Pedrín. Vamos a equiparlo por las moscas y entramos a un torneo o lo que sea, chavalines. Pues ya sí, estamos más finos, finos, filipinos que nada. Y vamos a sacar el libro de Raven. Porque está bien, pero ahorita tenemos mejores accesorios. Que me trabo ahí, chavalines. Es que ya comprendan, son las 4 de la mañana casi y no he dormido bien, madre mía. Pero no los puedo dejar sin gameplay, chavalines. Y también aquí tengo los saluditos. Justamente ya los escribí, siempre los escribo. Por si escuchan hojas, aquí escucharán el foldercillo que tengo aquí. Para escribir los nombres de los chavalines que voy a saludar el día de hoy. Que no son demasiados, pero ahí están. Ahí están. Porque siempre tomo capturas de pantalla y ya después escribo sus nombres. Y ya no checo los demás que me pidan nombres. Así que tal vez para mañana los que me pidieron ya tarde saludos, pues estén. Estemos enviándoles. Ustedes tranquilos, yo nervioso. Vámonos a Jump City. Porque ahora sí tenemos cosas que hacer en Jump City. Tenemos primero. Ya tenemos a los radicales. Que también me decían, oye Lau, los radicales no los vas a poner en un video. Sí. Pero va a ser después. Primero vamos a hacer un video de Cyborg. Y ya mucho después estaremos haciendo un video de los radicales. Los Hi-Fi. Madre mía. Suculentosos de Ready Player One, madre mía. Y van a estar suculentos a otro nivel. ¿Por qué? Porque son todos los radicales, hasta Cevita. ¿Sí? No serían los Sixers, madre mía, porque son seis al parecer, junto con Cevita. Primero vamos a la playa, a la playa, a la playa. No, 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 espera, espera, espera. A la Torre de los Titanes, porque si no mal recuerdo. Teníamos algo por ahí. También tenemos que. Ostras, tenemos que ir a lo de. Ostras, ahora sí hay varias cosas. Vamos a ir aquí. Que hay una misión secundaria. La tomamos y seguimos, ¿vale? Ostras, Pedrín, hola, señor.
Hola. ¿Y qué se supone que eres tú, chavalín? ¿Cómo? ¿No me recuerdas? Soy el segundo Santa. Ostras, chaval. ¿Segundo Santa? Me suena. ¿No te creamos o algo así? Madre mía, no me acuerdo de este hombre. Ya no me acuerdo, es que yo tampoco. ¿Ves? Ese es el problema. Todos se acuerdan del primer Santa. Siempre se quedan con toda la gloria. Siempre se queda con toda la gloria ese chaval. Oye, dale una mano a un único navideño. Y más bien, ícono navideño, chaval. Que también es único, porque nadie lo conoce. Si puedes comprar algunas figuras de primer Santa, te recompensaré. Madre mía, bueno. Pero antes de ir con el tal Santa, quiero mostrarte unos modales. Tal vez los tienes, pero por si no los tienes, te los mostraré. Tenemos a Vayne, vamos a usar a Flash. Porque Flash lo tenemos que chetar a otro nivel para los torneos. Sí o sí, ustedes me dijeron cheta Flash, cheta Flash. Y vamos a hacer caso. Vamos a hacer caso a los suscriptores. Así que vamos a colocar esto. Y vamos a colocar a Bane. A Bane, Bane. A Flash y... ¿Quién será bueno para esto, tío? Y a Harley, porque le falta un poco de leveo. Así que vamos allá. Después tal vez hagamos un video de puros villanos así chetados. O puros villanos de Batman, madre mía. Joker, Harley, el Pingu, si hay alguno otro por ahí, Bane, Deathstroke, puede ser, puede ser. Ustedes, solo díganme si les apetecería ver algo así. A ver. Se sube el poder. A ver, ¿cómo le subimos el poder, eh? Venga. Venga. Madre mía, ¿eh? Este hombre la va a liar pardísima. A otro nivel, Maribel. Juega con George Washington. Hijo de una hiena del George Washington. Pero la vas a liar pardísima. Que no te va a durar mucho. La suculencia, me han dicho por ahí. Ostras, pedín, otra vez. Bueno. Alguien quiere morir ya, ¿no? Adiós, chavalín. Ese Vayne. Y este hombre pegajosín. Hola, ¿cómo estás, pegajosín? Te voy a mostrar un secretín. Ostras, que se cubre de porquería. Ostras. Justo, chaval. Pero se te acabó el 20. ¡Toma! ¡Ostras! ¡Qué buena! Muy buena. Mira cómo le baila el Vayne. Nivel 7. ¡Ostras! Muy buena, chavalín. Muy buena. ¿Cómo le baila el chaval? Es que está feliz porque tiene un nuevo amigo. Chico bestia. Ay, ay, ay. Que si nos costó ese torneo, todavía lo sueño, chavales. En mis pesadillas más profundas. Pues estaba chetado. Eso, muchos dicen, no, no estaba muy chetado. Pero es que, tíos, vean, teníamos figuras no tan chetadas en un torneo donde todos estaban liándola pardísima a otro nivel. Y le hicimos casi, casi porque hicimos una estrategia bastante, bastante eficaz, he de decirlo. ¿Sí? Que muchos me dijeron que le sirvió también esa estrategia para ganar a Vayne, que eso me alegra bastante también. Ostras, ahí están los gemelos fantásticos. Los gemelos. Los más y menos, madre mía. Pobre hombre. ¿Dónde están, tío? ¿Estaban aquí? Esos chiquillos se mueven a otro nivel, Maribel. Pero bueno, vamos a la torre, que no quiero liarle con el tiempo. Después, mañana yo creo que pintaremos alguna. Tío, ¿dónde está? Mañana creo que pintaremos a. Ahí está, vamos. Pintaremos a un personaje. Comenten aquí qué personajes quisieran que pintemos que no hayamos pintado. ¡Ostras, Pedrín!
¿Tú de nuevo? Técnicamente soy tú, no yo. Creo. Los viajes en el tiempo me confunden. Escucha, yo del pasado. Cometimos un gran error. Necesito el fluido. Madre mía, rápido. Está bien. Vaya que soy exigente, madre mía. Toma tu cosa, madre mía, este hombre. Que se cometió un error de los cojones, no sé, chaval. Pero bueno, con que no sea nada extraño, yo feliz. Tengo correo. A ver. Madre mía, otro accesorio. Batería de linterna violeta. Genera corazones de curación constantemente mientras está activa. Madre mía, adorable. Uy, 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 uy. ¿No tenemos más correo? Uf, no hay correo. Malísimo. De acuerdo. Pero bueno, nos dio... aunque sea un buen accesorio que después lo estaremos usando. Este de corazones creo que nos puede servir para los torneos. ¿No lo creen así, chavalines? Uy, acá hay una misión secundaria. Siempre que hay una misión secundaria cerca, yo voy a ello. Chavalín. Hola, hola, hola. A ver. Ostras, tiene un sombrero de sedita. Yo quiero uno. ¡Sí, mini titanes! ¿Ya viste la última línea de figuras? Son tan... lindas. Madre mía, qué cosas. En especial, más y menos, son doblemente adorables. ¿Podrías conseguir una, por favor? Claro que sí. Yo me encargo. Chavalina fanática de cerita. Pero antes que nada, deja mostrarte mi suculencia. Muéstrale tu suculencia a Checo Bestia, por favor. No me dejes mal parado. Ahí estamos. Vamos a pelear un ratito y vamos directo a la playa, chavalines. Porque la playa, tenemos muchas cosas que hacer ahí. Me han dicho que por ahí se consigue Aqualán, que necesitamos Aqualán. Y necesitamos a mil cositas, chaval, para los torneos. A otro nivel. A otro nivel, Maribel. Vayne. Ostras, son muy débiles estos, ¿eh? Solo con Vayne. No me la voy a jugar. Nada más Vayne y el Batimóvil, para ver si lo podemos sacar. Si es que nos dan chance, che, chavalillas. Chavalines. Venga. Tengo fe en mi Vayne. Que Vayne es poderoso. Ostras, con el quesín. Cuidadín, que me pongo suculentín. Toma. Yo lo que haría... no sé si Vayne estaría más chetado si le pones más cosas en cuestión de de otras habilidades. Ostras, Pedrín. No vayan a ganar estos, chaval. No me vayan a ganar estos, Parguelinis. A ver. Ahí estamos. Dobles, muy buena. Ustedes tranquilos, yo nervioso, Cuidado con los gatitos de los del demonio. Madre mía. También me decían unos de ustedes que la canción de la muerte es la canción que hizo que los titanes sean radicales. Así que eso está muy cool, la verdad. Aunque la canción sí me gusta, pero lo que no me gusta es que me dé copyright con YouTube. Es lo único que no me gusta, chavalines. Ostras, cuidado, Cuidado, que se quiere chetar estos parguelines. Piensan que no les voy a atacar porque nada más tienen los gatitos, ¿verdad? Pero están muy equivocados si creen que así van a ganar. Porque hasta mi Vayne va de madre mía. Bien, madre mía, otro nivel. Ponte lo que quieras, Edita. Ponte lo que quieras, chaval. Ponte lo que quieras. Yo sigo aquí leveándome, hinchándome a puntos, Tú tranquila. Ahí estamos. ¿Y ahora qué pasó? Ostras, Pedrín.
Ahí viene el batimóvil con suculencia que me encanta, chaval. Toma, 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 toma. Ostras, Pedrín. Qué buenísima, ¿no? Ahí ese Batman me vino a ayudar. Aunque sea un poco. Ostras, subieron todos un poco. Muy buena. Me está gustando esta batiseñal de Lucius Fox. Bastante buena. Muchas gracias a los chavales que me dieron el consejo de conseguirla. Que muchos de ustedes me ayudaron. Siempre me ayudan con consejos y demás. De antemano, muchas gracias a todos ustedes. Ah, vaya. Me interesa más la parte de colección. De coleccionarlas. Madre mía. Bueno, vamos a la playa y por ahí tal vez estemos terminando el vídeo del día de hoy. Ah, si no, antes vamos a una tienda a ver si hay piezas nuevas, tío. Ojalá, ojalá ya haya cosas nuevas. Y me tengo que apurar porque ya se va a hacer de noche. Bueno, no en la vida real, sino aquí en el jueguito. Porque en la vida real ya se hizo de noche hace mucho tiempo. Y si no, la voy a liar aquí con el tiempo y con el sueño. Uy, vamos a comprar una más y menos para la misión, justamente. A ver, por favor, díganme que hay. Papá Nightwing, hola. Sedita, Sedita. Creo que no, chavalines. Ah, vamos a comprar un Santa Claus. Vamos a comprar un sedita de estas porque creo que la vendimos o la usamos para fortalecer por ahí suculencia. Ustedes tranquilos, yo nervioso. Después las estaré leveando. Ustedes díganme si quieren que las leve en los videos o que yo las leve aparte. Entonces coméntenlo. Vamos a entregar a la misión, por favor. Y a ver. Entonces le entregamos a la misión. Ok. Entregamos a la misión. Madre mía, que aquí nos ponemos finos, finos. Filipinos. ¿No habrá otro santa por aquí? Otro santa. Otro santa. A menos de que santa sea Robin. Creo que no. Creo que no, chavalines. Creo que no. Como dice el chico bestia. Nah. No, espera, espera. No, George Washington. Pensé que era. Así que vámonos de aquí. Al directo a la playa. Suculentosa. Ahí no sé qué habrá. Sinceramente no sé qué habrá. Cruzando el... Por supuesto, una isla. Cruzando la isla. Hacia la isla. Pero espero que sea algo bueno. Al menos espero que todo, que sí me deje pasar. Si no, iremos... A este lugar cinematográfico. Si no me recuerdo, ya hicimos las misiones de ese lugar. Creo que eran Tofus o no recuerdo bien. O conseguirle figuras, chaval, a este hombre. Si no, pues por ahí lo estaremos terminando. Amigos míos, hemos sido bastante productivos. Leviando a los tanto a Bane como a Flash. Pero todavía necesitamos leviarlos aún más. He de decir, ok, cool. Estamos haciendo misiones secundarias también. ¡Wow! Son más bonitos, más lindos, más bien, que los dibujos de los fanáticos. Gracias, por favor, toma esto, ok. Dame algo bueno, niña. Dame algo suculento. Oh, bueno, bueno, bueno. Eso sí es otra cosa, mariposa. Fichas de diseño. Bueno, un chip no nos viene nada mal. Ostras, ¿y este hombre? ¿Dónde está? Ya este hombre ya hemos platicado y no tiene misiones secundarias. Así que no la líes, hombre extraño. Changoleonín. Ah, este torneo también lo quiero hacer, pero todo depende de que ustedes lo voten. Después vamos a ir al de Alfred y a este. Ostras, hay una monedita ahí. No me tientes, destino. Ven a mí. Ostras, Pedrín, creo que me va a faltar una o dos, chavalín. Porque, sí. Y se hace de noche. Para mi fortuna, se hace de noche. Bueno,
Tíos, creo que lo vamos a estar dejando por acá, porque yo pensé que sí no se iba a dejar, pero al parecer no. Todavía nos faltan una o dos. Lo estaremos dejando por acá. Si quieren, vamos a una pelea más para que vean a Bane contra este hombre. Tío, es que siempre está nomás este hombre, chaval. Oh, espera, 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 espera. Que si está la moneda, yo peleo contra esta cosa. Chavalín. Para aliviar a Bane y a Flash. Y que ustedes lo vean para que digan: no, es que Laurie tiene 100 mil millones de moneditas y las usa para hacer trampas y leviar. Y ya lo he explicado mil veces. Las moneditas son para que yo pueda tener tiempo. Sí, no necesito estar recolectando 10 mil moneditas. Si se dan cuenta, no compramos todas las figuras que queremos, sino compramos una o dos. Y cuando, solamente cuando tenemos un lío, liazo, chaval, es cuando las usamos, la verdad. Cuando, por ejemplo, con el este de Bane, que tuvimos que comprar varias para leviar y cambiar algunas cositas. Pero nada más. Porque hay mucha gente que dice: no, 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 no. Comprendan que tengo también otras cosas que hacer, chavalines. No puedo estar ahí jugándole todo el día a mini titanes. Si no, ya estaría al nivel de muchos de ustedes que me dicen: yo ya acabé el juego. Felicidades, compañero. Estoy muy feliz por ti, pero nosotros todavía no, porque queremos grabar los vídeos. Uno por uno. Oigan, ¿y si intentamos matarlo de un tiraco nada más, chaval? A ver, vamos a intentar. Madre mía del amor hermoso, ¿eh? Que se pone suculentoso. Venga. A ver, el reto del poder máximo. Vamos a ver si podemos. Así que nos mate, por favor. Venga. Y por ahí va saliendo también el Batimóvil, que nos vendría chulísimamente chulísimo. Venga. Cuidado con Ballenita, que se está chetando, ¿eh? Cuidado, cuidado, que él pone sus grabadores. Yo pongo la vida de Bane a otro nivel. Es que este lo podemos chetar y estar a otro nivel, Maribel, de suculencia, ¿eh? Tiene 42 de vida. Ahorita vamos, esperen, es tranquilos. Ustedes están yo nervioso. Venga. Ya está nada, ¿eh? Un doble más y ya. Ostras, no, tío. Flipo. Toma, hijo de un. Y luego me lanza la ballenita. Ya que lo iba a tirar este Aqualán, hijo de una hiena. Hijo de una hiena, yo aquí chetándome y toma. Oh, cabezón. Que lo evadió. El cabezón que lo evadió, ¿eh? Pero bueno, te va a caer. Bachi, 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 chavalín. Que si te va a caer el bachi a otro nivel, Maribel. A ver si tus grabadoras te salvan de esto. Ahí estamos, y un tofu, muy buena. Y mi tofu. Subimos la vida. Sí, usa tus grabadorcitas, úsalas. Te reto, úsalas, chavalín, úsalas, con gusto. Sí, ponte fino, fino, filipino. Ponte fino, fino, filipino, que ahorita que la va a salir, no. A otro nivel, chaval. A otro nivel, Maribel. A otro nivel, Maribel, chavalín. A otro nivel. Es poco. No, es nada, chaval. Sí. Sigue poniéndote la weá, weonao. Venga. Y lo evade, chaval. ¿Cómo que lo evade? Hijo de una hiena. Siempre he odiado y amado al mismo tiempo a Aqualand. Pero bueno, ahí va otra vez el Batimóvil. Es que me la terminó liando, ¿saben en qué? Sí, ya saben en qué, chavales. En que estaba yo leviando y subiendo a otro nivel, Maribel. Madre mía, otra vez, los benditos.
cositas estas. Muy buena. Tal vez podríamos poner el ataque de Vayne en otro posicionamiento, ¿no creen? Cuidado, cuidado. A ver, chaval, ¿a dónde vas? Deja de subirte vida. Este Ricky Ricky canallín. Que me está sacando de las casillas, chaval. No. ¡Ay! Me jode la vida este hombre. Me está jodiendo la vida. Creo que este lo necesitamos sí o sí para ganar un torneo, tío. Al Aqualand de los cojones, chaval. De los cojones. Y lo vuelve a evadir, tío. Lo vuelve a evadir. Oye, tío, me voy a pasar 10 años aquí en este gameplay. Todo por este... ¿Cómo se dice? Por confiarme con Vayne. Siento que Vayne no está tan leviado. Madre mía, acá. Venga. Bien, un tofu, por favor, dame algo de velocidad. Algo de velocidad, chaval. Ah. Duérmete. Excelente. Cuidado con las benditas grabadorcitas de los cojones, chaval. Las grabadorcitas de los cojones se acaban hoy. Y a tu casa, madre mía. Que la querían liar, pero tenemos a Vayne, que grandiosamente ganó a Aqualand, que es difícil, ¿eh? De por sí es difícil el Aqualand. Más si no estás chetado. Vamos a ponerle más vida. Cool. Y vamos a ponerle más suculencia con ese baile. Muy buena, Vayne. Pero bueno, amigos míos, vamos a estar dejando aquí el video, porque si no me voy a morir aquí de insomnio o lo que se llame por no dormir. Así que todavía tengo que editar, dejarlo subir y irme a dormir, chavales. Así que realmente, como lo dije en un principio, si dejas un like, si le picas un anuncio o si dejas un comentario o ves el video completo, lo agradezco. Así que recuerden que vamos a enviarles saluditos antes de irme y vamos a ello, si no la lío más parda. Un saludito suculentoso para Yahel OMG, para Miguel Ángel Franco, para Elizabeth Barbito, pero me gusta decir Barbito, madre mía, para Arthur Minator, madre mía, qué nombre, 653. Para Diana, no, Damián, madre mía, perdón, Damián, para Damián Apuche. Y por último, pero no menos importante, para Marielba Coronado. Así que muchas gracias, chavales, por todo, por estar ahí, por apoyar y seguir motivando a la gente que sigue motivando este canal. Recuerden que soy LauliaDX9 y nos estaremos viendo en el siguiente gameplay. Y espero que no esté tan... no lo grabe tan tarde ese video. Así que nos vemos. Chao, chao.